No sé a quién presentó, pero bueno, a los que no me conocen, ¡ay, qué chistoso! Todos me conocen, hola, soy la chica dorada. La verdad es que estoy súper emocionada de que me hayan llamado, me hayan invitado para levantarles el rating un poquito. La verdad es que estoy muy agradecida porque voy a cantarles una canción súper cookie, súper espiritual que dice, ¡Sha, la, 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 la! la No, no, y los efectos de sonido y el playback no se puede trabajar así. Ah, ya, yeah. perdón, me está diciendo mi manager, mi representante, que aquí vengo a hacer una rutina de comedia. Voy a contarles algo súper espectacular, un super chiste maravilloso en Paulina que dice. Iba una cereza y se encontró con un espejo. Y se vio y dijo, ¿cereza yo? <laughs> Ay, qué bárbara. No, ya, en serio. La verdad es que me dijeron que querían algo de stand-up. Algo súper vanguardista en comedia. Entonces, pues obviamente yo que he viajado por el mundo... Ustedes pues obviamente no ubican, pero en Europa eh, hay una, una cosa de comedia maravillosa que es hablar de tu realidad y tu honestidad. Entonces yo les voy a hablar del verdadero motivo por el que terminé con Colate. Oh. Ok, la verdad... Es que terminé con colate porque dejó de darme mi chocolate. <laughs> Ay, no, qué bárbara. Soy tremenda, qué chistosa. No, ya en serio. La verdad es que yo empecé con los problemas con colate un día que yo estaba así en la cama super sexy, carísima de París. Y desperté de un sueño profundo y le dije, colate, no sabes lo que soñé. Soñé que me regalabas un collar de diamantes en mi cumpleaños. Y se me quedó viendo y me dijo, ok, ¿y qué más? Y le dije, güey. Pues dime lo que significa y me dijo no te preocupes hermosa en tu cumpleaños vas a conocer el significado y yo wow qué emocionante entonces llegó mi cumpleaños ya sabes llegó una caja de regalo maravillosa diamantina brillante cuadrada con pelo púbico de camello irlandés no una cosa bien maravillosa la cajita y entonces la abro y qué creen que era güey un libro del significado de los sueños mis problemas con Colate. Después un día, llegando de un concierto, me dijo: ¿Qué onda? Se te volvió a olvidar la canción. Ay, ah, no, no es cierto. No, llegó y me dijo: Neta, güey. La verdad es que creo que tú y yo no podemos continuar porque ya descubrí que te casaste conmigo por la fortuna que me dejó mi papá. Y yo así de: Güey, cómo te atreves, güey. O sea, yo me hubiera casado contigo. Si hubiera dejado la fortuna, quien fuera, güey. No, la verdad es que me da mucha pena decirlo, güey, o sea, siento así como ¡Sha, la 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 en mi corazón, porque voy a confesarlo por primera vez delante de todos ustedes. Colate tenía su problemita. La verdad, sí, señora, usted debe saber de eso, ¿verdad? No, es que contestó muy compungida, entonces dijo como que la vi que se transportó, no dijo, "Ay, mi casa", ¿no? Usted me entiende. Y entonces, la verdad es que yo pues enamorada, ¿verdad? De su digo de su no de su fortuna, no, no. Yo enamorada de él, dije, "Tengo que solucionar esto." Entonces fui a ver a un doctor y le dije, "Doctor, déjeme decirle que pues Colate tiene su problemita, igual que el esposo de la señora de aquí. Y entonces le digo, ¿cómo puede usted ayudarme a convertirlo en un toro? Ayúdeme, doctor. Y me dijo, no, yo tengo la solución. De verdad, doctor, vamos a convertir a Colate en un toro. Y me dijo, sí. Y entonces me dijo, pase y quítese la ropa. Y yo, ¿qué? ¿Y eso cómo va a ayudar a Colate, doctor? Pues es que usted quiere que se convierta en un toro, ¿no? Y yo le dije sí. Y dice, pues vamos a empezar poniéndole los cuernos. ¡Sha <tillsammans> la 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 la! Escribe esta canción por si tú regresabas. ¡Gracias, Colombia! ¡Nos vemos estamos pronto en Costa México! Pau. ¡Ay, hola! <t> Pau, estamos en México. ¿Cómo Colombia? Ay. Flaca, o sea, viajo tanto, tengo mi, mi super helicóptero electrónico, mágico, musical, teletransportador. O sea, yo viajo de Alemania a China, de México a Chinconcuac, en dos, así, así, no sabes. Y Entonces, en Zacatlán de las Manzanas, vi que te presentaste también. La verdad es que. ¡Real! Mira. Yo la verdad no entiendo esto del albur mexicano, pero de todas formas me encanta. Es más, quiero que canten conmigo. Porque eres mexicana, Pau. Claro, por eso quiero hacer esa canción que dice... México, México, M, acento X y I, O. Ay, Marile, hay que viajar. A ver, a ver. La que no se acuerda de las canciones eres tú, Pau. O sea, yo me acuerdo de todo. O sea, básicamente... ¿De qué quieres hablar? No. Quiero hablar de ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿te acuerdas a dónde se sigue aquí el programa? El programa. Bueno, mira, ¿Eh? me dijeron que venía para levantar el rating y nada más, güey. Ay, pao, pao.